mira, ve, ve, ya se va a caer el colegio, mira, ve, ve, mira cómo está el colegio, ¿cómo puede ser eso el colegio aquí, ve? Ve, ve, se cayó el colegio, se cayó. Es un peligro para los alumnos. Sí, mira, ve, se pueden cortar los niños, mira, ve, cómo está el colegio, mira, ve. En estas condiciones estudian más de 250 alumnos en la institución educativa número 15.035 Félix Joaquín Seminario Echeandía, ubicado en el asentamiento humano Las Mercedes, en el distrito de Castilla, en la región Piura. Las aulas prefabricadas están cayéndose a pedazos debido al paso del tiempo de más de 8 años que fueron instaladas en este lugar. Mis hijos estudian en esta institución educativa. Lo que nosotros estamos exigiendo es que nos hagan mejoramiento de aulas y mobiliario. En estas condiciones, los niños no pueden seguir estudiando. Mira, ve, por aquí entra todo tipo de animales, ratas, cucarachas, perros, gatos, y a veces traen cosas malas que huele feo, y así no pueden estudiar los niños. Ya se está cayendo todo esto. Se está cayendo nuestras aulas, nuestro colegio. Y no es esta la única, sino todito el colegio. Está en malas condiciones para que nuestros niños estudien. Al igual que las paredes de las aulas prefabricadas que están deterioradas, el mobiliario también está en pésimas condiciones. Las mismas fueron donadas de otros colegios que le han renovado su institución. Los niños tienen que sentarse hasta en el suelo para poder hacer sus actividades. Está en pésimas condiciones, como ustedes mismos están constatando, como periodistas. Exigimos a nuestras autoridades que, por favor, mejoren el mobiliario escolar. Porque acá, yo quien les habla es un padre de familia fundador de este colegio. Y tengo mi hijo estudiando acá, está en quinto de primaria. Y no es posible, pues, que el mobiliario escolar esté así. Nosotros... En su tiempo nos trajeron este mobiliario, pero ¿qué pasa? Que se lo han robado el mobiliario de acá, entra gente de mal vivir, se lleva las cosas, ustedes saben en qué situación está el colegio, no tiene cerco perimétrico, no tiene nada. Los padres de familia desde hace varios años atrás, con sus propios recursos, han tenido que construir algunas aulas con triple y calaminas, pero ahora necesitan ser renovadas, pues las mismas están desmoronándose y los niños son presa fácil ahora del frío que los acecha todas las mañanas. Nosotros exigimos a las autoridades que por favor escuchen nuestra voz, que nuestros niños, como usted mismo ve, estudian en unas condiciones muy, muy pésimas. Nuestros niños tienen derecho a una buena educación, a estudiar con dignidad, no en estas condiciones. Si usted ve estas aulas que están aquí, es porque nosotros los padres de familia las hemos construido, no porque el Estado o porque nadie nos ha regalado un sol. Nosotros de nuestro bolsillo ha salido y hemos construido estas aulas porque nosotros no recibimos ayuda de nadie, señor. Nadie ni siquiera viene y dice, el niño está en la tierra, el niño se va a enfermar por esto. No, usted mismo ha visto cómo está nuestra infraestructura, que hemos tenido que poner unos pedazos de triple A para que los pulmones, porque hay gente de mal vivir que se mete, nos roba, señor. Nos han robado los libros, una bomba que compramos con tanto esfuerzo, nos robó. Nos han robado todos los palitos que hemos puesto en el cerco para hacer un cerco, para que los niños no salgan, igual nos han robado. Nosotros exigimos, por favor, a las autoridades que nos apoyen, que nos ayuden a que nuestros hijos estudien con dignidad, por favor. Eso es lo que exigimos nosotros. Los niños de inicial y primaria están en constante peligro, toda vez que el colegio no cuenta con cerco perimétrico. Los padres de familia han improvisado el mismo, colocando palos, cartones, alambre de púas y hasta ramas secas. Esto es aprovechado por los delincuentes, que fácil ingresan y se roban los útiles de los niños. Además, los escolares en hora de recreo se salen y se exponen a algún accidente, porque cerca pasan vehículos a excesiva velocidad. Mire, aquí no tenemos nada de cerco perimétrico, con unos cartones aquí tratamos de acomodarnos, porque hace poco hemos sufrido robo. Se han entrado acá y se han llevado bastante material de los niños de del segundo A. Ah, mire, ve, cómo está, nada de un alambre, algo, palos, no tienen nada, estamos... Ay, ¿qué le podemos decir? Abandonados, prácticamente abandonados, no hay nada.
No, de la este es su cerco perimétrico. Este es el cerco perimétrico. Mire la basura, la gente no respeta porque es un colegio, aunque sea, mire, todo llenecito. Y esto es poco porque pasa la basura y recoge un poco, pero la gente vuelve a dejar basura. Es una lástima que estemos, que las autoridades, pues, ¿no? Vengan y se den cuenta, nos apoyen, nos den la mano, ¿no? Para que el colegio un poquito se vaya recuperando, ¿no? Sí, los niños corren, ¿no? A veces los niños se meten por acá por estos huecos. Los niños no tienen, pues, no, una noción del peligro, ¿no? Los niños pasan, corren, y esto debería además, estar por acá cerca. Se ingresan también personas más vivientes. Sí, hace poco robaron en este salón. La gente a veces entra así a fumar. Los padres de familia, ante la indiferencia de las autoridades, realizaron un plantón. A viva voz y con carteles, exigieron la atención a sus reclamos por los derechos de la educación de calidad para sus hijos. De lo contrario, indicaron que saldrán en protesta hasta la Dirección Regional de Educación y hasta la misma Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL, de Piura. Lo que exigimos a las autoridades, por favor, que nos apoyen, porque nuestros niños están en pésimas condiciones estudiando. Por favor, no se hagan la vista gorda a las autoridades, la municipalidad, el alcalde. Nosotros lo queremos ver aquí para que vean nuestras aulas. Les exigimos, no pedimos otras cosas, que queremos la mejor educación de nuestros niños. Eso es lo que exigimos a las autoridades. Los baños de los escolares funcionan en condiciones de insalubridad, pues las tazas están deterioradas y esto se complica por la falta de agua que impide que los niños puedan lavarse las manos después de usarlos. Esto ha generado que muchos de ellos estén enfermos. Mira los servicios higiénicos, ¿dónde se lavan la cara los niños en esas condiciones? Han tenido que jalar de una cañería, de un domicilio. Ahí están las imágenes de un domicilio del buen corazón de una vecina para que se puedan lavar los niños. ¿Qué estamos hablando? Dios mío, lindo. Dijo un señor que lo entrevistaron primero, estamos en Piura, en Castilla, en la región. Y no tenemos eso, creo que ni... En la zona rural tiene... Sin ir muy lejos, creo que Lagnas, La Matanza, tiene mejores centros educativos que un asentamiento humano de Castilla. Por lo tanto, una invocación a todas las autoridades, llámese director regional de educación, directora de la UGEL Piura, el Ministerio de Educación, el gobernador regional y la Municipalidad Distrital de Castilla, con la finalidad que unan esfuerzos y mejoren la infraestructura de esta institución educativa. He tocado puertas, he presentado informes a la UGEL, a la dirección, y saben de la problemática que venimos atravesando toda la población. Los niños están recibiendo educación en pésimas condiciones. El frío, mire, usted podrá enfocar bastante aire, demasiado frío para nuestros niños, y no entiendo cuál es la educación de calidad que dice el Ministerio de Educación. ¿Qué le pediría? Pedimos mejoramiento de nuestra institución educativa Félix Joaquín Seminario Chandía. Mejoramiento en las aulas, en todo lo que es, usted puede ver el piso, arena, los niños juegan, pueden contraer enfermedades. La institución educativa 15.035, Félix Joaquín Seminario Chandía, con más de 40 años, no cuenta aún con un lugar propio. El que fue cedido en el asentamiento humano Las Mercedes está invadido. El actual terreno donde están instalados es de propiedad de la Municipalidad de Castilla para áreas verdes. Los padres piden que el mismo se revierta para uso exitosa educativo y construyan un digno colegio para los más de 250 alumnos de inicial y primaria.